Buenas noches, bienvenido a sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcadas en esta ocasión por la congelación de las pensiones. Zapatero ha acusado a Rajoy de ser incoherente en sus planteamientos sobre pensiones y déficit, mientras que el dirigente popular le ha pedido que tenga gallardía, valentía y coraje y no congele las pensiones en 2011. El líder del PP ha preguntado al presidente del Gobierno por qué impide a la oposición que defienda a los pensionistas con enmiendas para que no se congelen en 2011 las pensiones. Según Rajoy, su decisión de vetarlas es una medida dictatorial que revela que carece de argumentos. Y más asuntos, de nuevo caras tristes porque se eleva a 60 el número de mujeres muertas por violencia de género este año 2010. La mujer que ha muerto en Pollensa, presuntamente atropellada por su marido después de una discusión, elevaría a 60 el número de víctimas por violencia machista en nuestro país en lo que va de año. La consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha explicado que se trata de un caso de violencia machista. La pareja, ella de 50 años, natural de Kenia, y él de 86 años, estaba en proceso de separación. Y el temporal de viento remite en España. Las alertas de temporal en el norte del país, especialmente en Galicia, se han suprimido en tierra y rebajado a naranja en la mar, que se mantendrán durante las próximas 24 horas. No obstante, 27 provincias seguirán en alerta por viento, entre las que se hallan Barcelona, Lleida y Tarragona, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta los 85 kilómetros por hora. La borrasca Becky ha dejado a un pescador muerto y otro desaparecido, así como cuantiosos daños materiales en el norte de nuestro país. Les contamos más asuntos de inmediato este día, que nos deja además estas otras noticias. El Lehendakari Patxi López ha señalado que hay que recordar es dar tiempo al sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo. López ha presidido el primer acto oficial en Euskadi con motivo del Día de la Memoria. Desde el Frente Polisario se advierte del riesgo de una posible guerra civil entre marroquíes y saharauis. Desde Izquierda Unida aseguran que Marruecos no tiene jurisdicción sobre el Sáhara Occidental. Y la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un sofisticado invernadero de marihuana en el sótano de un chalet de lujo en Benalmádena, en Málaga. Detenidas 15 personas. Rajoy pide coraje y Zapatero coherencia. El fondo de la cuestión, la congelación de las pensiones. El líder del Partido Popular ha pedido al presidente del Gobierno que tenga gallardía, valentía y coraje y no congele las pensiones el próximo año. También le ha preguntado por qué impide a la oposición que defienda a los pensionistas, ya que las enmiendas del PP fueron rechazadas. Según Rajoy, la decisión de vetarlas es una medida dictatorial de un gobierno autoritario y miedoso. Sesión de control al Gobierno marcada por la congelación de las pensiones. El jefe del Ejecutivo ha justificado la vetación de las enmiendas de la oposición a los presupuestos para derogar esta congelación. El debate central de la sesión ha tratado la prohibición impuesta por el Gobierno de tramitar las enmiendas presentadas por 9 grupos de la Cámara. Zapatero ha afirmado que lo hace por responsabilidad y por uso del derecho constitucional. Si hemos ejercido el derecho constitucional que hemos ejercido en esta Cámara en el trámite parlamentario, y quien ejerce de un derecho a nadie ofende, es por sentido de la responsabilidad, porque debemos cumplir nuestros requerimientos para reducir el déficit y para consolidar las cuentas públicas de España. El líder del Partido Popular ha calificado este hecho de dictatorial y propia de un gobierno miedoso que se ha quedado sin argumentos. Esta es una decisión dictatorial. Usted no tiene ningún derecho a hacerlo. Esto es algo propio de un gobierno autoritario y miedoso, y con eso solo revela que se ha quedado usted sin proyecto y sin argumentos, porque el que no tiene argumentos es el que impide que los demás puedan debatir aquí y puedan votar, y los pensionistas tienen derecho a que alguien les defienda, y nosotros lo hacemos porque creemos que debemos hacerlo. Asimismo, Rajoy ha replicado a Zapatero, que ha batido el récord de recortes y de vetos. Récord de paro, el récord de recortes sociales, el récord de déficit público, el récord de derechos sociales liquidados, y ahora tiene el récord de vetos.
Esto es antidemocrático. También Rajoy le ha reprochado a Zapatero que su política económica ha empobrecido a España y ha incumplido Muchas el Pacto gracias, de Toledo, así como Rajoy. Resoluciones de las Cortes pidiendo que dé marcha atrás. El jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en que la renta per cápita de los españoles está por encima de la media europea y ha insistido en que no dará marcha atrás en la congelación de las pensiones. Y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que en el PSOE se respira un nuevo ambiente tras el cambio de gobierno realizado por José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha advertido de que es una condición necesaria, pero no suficiente para ganar las elecciones. Pero siendo condición necesaria, no es condición suficiente. Hay que mantener la tensión permanentemente. Quedan todavía algunos meses para las elecciones autonómicas y municipales y bastantes meses más para las elecciones generales, por tanto queda mucho tiempo. A veces es un lugar común recordar que varios meses en política pueden ser una eternidad, pueden ocurrir por tanto muchas cosas y no se puede bajar. Y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, es merecedor de la confianza de la ciudadanía de la capital andaluza. En la presentación del libro Zoido, Destino Sevilla, el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, ha calificado a Zoido como un hombre excepcional y ha reafirmado que en unos meses será alcalde. A la presentación del libro, celebrado ayer en el hotel NH Convenciones de Sevilla, asistieron una nutrida representación del sector empresarial andaluz y sevillano, encabezado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero. También han asistido miembros de los colegios profesionales sevillanos, así como la duquesa de Alba, el periodista Carlos Herrera, o los diseñadores Tony Benítez, José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral. El Frente Polisario asegura que son ya al menos 19 los muertos saharauis por los sucesos en el Aouin y ha denunciado que en la capital del Sáhara Occidental vive una situación de auténtico terror. El delegado del Frente en Andalucía ha asegurado que los saharauis no tienen nada en contra del pueblo marroquí, que ha defendido como un pueblo vecino y hermano. Desde Izquierda Unida se ha asegurado que Marruecos no tiene soberanía ni jurisdicción sobre el territorio del Sáhara Occidental. Desde el Frente Polisario se advierte del riesgo de una posible guerra civil entre marroquíes y saharauis. En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Abidin Bucharaya, el delegado del Frente Polisario en Andalucía, ha hablado de cómo el gobierno marroquí está induciendo a los colonos a que participen en una batalla campal contra los saharauis. Un pueblo que desde que se firmara el alto al fuego hace ahora 20 años ha perdido la credibilidad en todas aquellas administraciones cuyo deber era solucionar el problema del Sáhara Occidental. Esta generación no tiene credibilidad en Naciones Unidas, esta generación no tiene credibilidad en la comunidad internacional. En este momento, en la ciudad del Aouin y de Smar y de Dakhla están bajo toque de queda y están controladas por el ejército marroquí, por la policía marroquí, por las fuerzas auxiliares e inclusive lo peligroso de todo esto, que es lo que queremos alertar desde el Frente Polisario, es que el gobierno marroquí está induciendo a los colonos marroquíes para que participen en esta batalla. Y corremos el riesgo de que realmente el Sáhara en las próximas horas se convierta en una guerra civil entre marroquíes y saharauis. Bucharaya ha asegurado que los saharauis no tienen nada en contra del pueblo marroquí, que ha definido como un pueblo vecino y hermano al que respetamos y es víctima como el nuestro del régimen dictatorial que le impone el rey de Marruecos. Y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional en su conjunto y en particular a las fuerzas políticas de este país para que exijan a Marruecos que ponga fin a esta situación. Bucharaya ha transmitido que hasta el momento se contabilizan 752 heridos y más de 150 desaparecidos. Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha asegurado que Marruecos no tiene jurisdicción ni soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental y, por tanto, se trata de una fuerza de ocupación ilegal e ilegítima que está reprimiendo a un pueblo pacífico. Además, le ha pedido al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que rectifique la posición que ha adoptado de cómplice con el rey de Marruecos, defendiendo que España no puede en ningún momento jugar ese papel. Sáhara Occidental es uno de los 16 territorios pendientes de descolonización, es un territorio no autónomo y como tal está auspiciado por Naciones Unidas y conforme al derecho internacional, España es el país
El Lehendakari Patxi López ha señalado hoy que recordar es dar sentido al sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo. López ha presidido en los jardines de Ajuria Enea el primer acto oficial de lo que se van a celebrar durante la jornada de hoy con motivo del Día de la Memoria instaurado en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. López ha recordado que uno de los objetivos que persigue el terrorismo es anular, borrar las identidades de sus víctimas, convirtiéndolos en una impersonal nómina de daños irremediables al servicio de una misión superior que solo entiende los asesinos. López ha recordado que este es el objetivo principal de estas personas. El Lehendakari ha inaugurado una escultura diseñada por Agustín Ibarrola, dedicada a la memoria de las víctimas y que representa una silueta desnuda clavada en la tierra. La memoria no solo constituye un derecho fundamental de las personas que han sufrido la violencia terrorista. Es un argumento primordial que contribuirá a construir un relato compartido y genuino de lo ocurrido. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo sin excepción. A las víctimas del terror de ETA, el único grupo terrorista que todavía hoy amenaza la convivencia entre los vascos, y a las víctimas provocadas por la violencia criminal del GAL, del Batallón Vasco Español y de otros grupos violentos que, si bien hoy son pasado, originaron un sufrimiento que merece el mismo reconocimiento y reparación. La memoria pone nombres y fechas allí donde el terrorismo pone excusas y justificaciones imposibles. La memoria levanta acta del sufrimiento injusto e impide ningún tipo de tolerancia con la impunidad. La memoria, en fin, previene a la ciudadanía frente a la tentadora seducción del olvido forzado o interesado. Es la forma que tenemos de mirar atrás y recordar, porque no se puede olvidar, si no queremos perder nuestra propia dignidad, los asesinatos, los atentados, los secuestros, las extorsiones, la amenaza y el ataque permanente a nuestra libertad. Y contra esa pretensión totalitaria y fascista, la memoria levanta acta del sufrimiento infligido, reivindica los nombres y los apellidos y las vidas y las historias personales de todas las víctimas. Con esta escultura termina su mapa del terror aquí, en los jardines de Ajuria Enea, en la casa de todos. Es una silueta desnuda, clavada a la tierra, porque la memoria del terror va a quedar unida para siempre a nuestro pasado. Pero es también una persona de pie, desafiando al futuro y ofreciendo esperanza para el mañana. La situación de los ex trabajadores de Delphi pende de un hilo. Vuelve las movilizaciones por el conflicto de la planta después de 3 años de su cierre. La última comisión entre Junta y sindicatos da carpetazo al proceso de recolocación y anuncia la cancelación de las ayudas para los ex trabajadores de la factoría de Puerto Real. Los representantes sindicales y varios miembros de la antigua plantilla de Delphi han elaborado un calendario de movilizaciones que votarán el próximo sábado en asamblea. De momento, la primera actuación que llevarán a cabo tendrá lugar el jueves en Cádiz, ante las puertas de la Audiencia Provincial. Este juzgado, donde exigirán al juzgado de lo mercantil que evite la subasta de los terrenos de la factoría. Este juzgado se encarga del proceso concursal que se sigue con Delphi tras su cierre y trata de poner en orden el tuerto económico que dejó la desaparición de la planta en la bahía. La última reunión de la Comisión de Seguimiento de Delphi, celebrada el pasado viernes en Sevilla, ha puesto en jaque a los trabajadores de la antigua empresa de automoción que aún permanecen sin recolocar. La Junta ha adelantado que no dará más ayudas a partir del próximo febrero. Los trabajadores acusan a la Junta de deslealtad. Aquí nada más que han venido dos empresas y nada más, o sea, el resto de trabajadores están con los planes de prejubilación y no se ha cumplido en cierto modo el core, lo que decidirían el corazón del acuerdo, que era reindustrialización de la bahía. No se está cumpliendo y no se ha cumplido y dice que no lo va a cumplir. Pues el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, opinó hoy que si el gobierno quiere que las políticas activas de empleo sean eficaces, lo primero que debe hacer antes de reformarlas es reactivar la economía. Así lo ha dicho en estas declaraciones, en una entrevista a Cadena Ser. En cualquier caso, recordó que el sindicato lleva tiempo alertando de la necesidad de llevar a cabo esa reforma debido a que algunas de las políticas de empleo están mal orientadas.
Nosotros venimos planteando la necesidad de revisar las políticas activas que están mal orientadas, no todas ellas, pero una parte de ellas muy importantes están muy mal orientadas y no cubren la función para la que nacieron. Algunas, por ejemplo, no se han modificado desde hace 25 años. Pero lo primero es generar actividad para que las políticas activas tengan eficacia. El plan de ajuste, esto de ese intento de acomodar las cuentas públicas a un déficit del 3% en el año 2013 no es conseguible si no es sobre la base de una fortísima destrucción de empleo y deterioro de las políticas sociales en nuestro país. Desgracia. Y de nuevo hoy tenemos que volver a hablarles de un nuevo caso de violencia machista. Ocurrió ayer en Pollensa. Ya son 60 las mujeres muertas en España lo que va de año. No fue un accidente, como sostiene el presunto agresor. La Guardia Civil concluye que el anciano de 86 años de Pollensa, Mallorca, mató a su mujer a propósito al atropellarla con su coche. Así lo revela la investigación, que confirma que fue un crimen de violencia machista. Los hechos se produjeron sobre las 8:30 de la mañana de ayer, cuando después de una discusión, el presunto agresor, que había sido traductor de la ONU, atropelló a la víctima de 50 años y natural de Kenia, en un camino junto a la casa familiar. La pareja estaba en proceso de separación y tenía dos hijos, uno de 25 años y otro de 21. Desde el primer momento, el marido negó que atropellara a su mujer adrede y había asegurado que fue un accidente cuando ella se puso delante del coche para impedir que se fuera. Ahora, la investigación de la Guardia Civil ha acabado con esta hipótesis. Y un hombre de 51 años falleció apuñalado en el domicilio de la calle Víctor Hevia del barrio obetense de Bayovín, en el que residía junto a su madre y su hermano, de 42 años y que ha sido detenido como presunto autor de esta agresión. En este edificio de Oviedo, un hombre de 51 años ha fallecido este martes al ser apuñalado supuestamente por su hermano. Ambos vivían con su madre y, según señalan algunos vecinos de la zona, los ocupantes de la vivienda residían desde hace aproximadamente un año en el inmueble. Aseguran que había frecuentes discusiones entre madre e hijos. Al parecer, diciéndonos la madre que por el verano que le dio un puñetazo y que tenía un cuchillo, tuvo que marchar de casa. Por el momento se desconocen las causas del hecho, aunque el supuesto autor del apuñalamiento ya ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de homicidio. Y la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un sofisticado invernadero de marihuana en el sótano de un chalet de lujo en Benalmádena, en Málaga. Y han detenido a 15 personas que invirtieron más de 70.000 euros en acondicionar este inmueble. El recinto era una compleja infraestructura que les permitía obtener una producción continua de hasta 4 cosechas anuales. Los arrestados también se dedicaban al tráfico de hachís a gran escala. La actuación ha permitido desarticular una organización internacional de narcotraficantes que actuaba a gran escala e intervinía 130 kilos de marihuana y 800 de polen de hachís, una embarcación y 8 vehículos de alta gama, entre otros efectos. La plantación contaba con una zona de crecimiento con más de 450 plantas y de floración para otras 450. A finales de septiembre llevaron la embarcación al puerto deportivo de Barbate, en Cádiz, para transportar una gran cantidad de estupefacientes procedentes de Marruecos. Marruecos y el Polisario aceptan seguir con las negociaciones y los diálogos a pesar de los disturbios del pasado lunes, que han desatado una fuerte crisis. En diciembre y enero se retomarán las rondas para decidir el futuro del Sáhara. Marruecos y el Polisario no rompen las negociaciones a pesar de la crisis en el Aaiún. Las dos delegaciones, reunidas a las afueras de Nueva York, han acordado volver a encontrarse en diciembre y enero. Esta última ronda sobre el futuro del Sáhara Occidental ha sido muy tensa. Marruecos mantiene su oferta de una autonomía limitada para el territorio que ocupa militarmente. El Frente Polisario insiste en la celebración de un referéndum con la independencia como opción. El desalojo por la fuerza el lunes de un campamento saharaui cerca de Aaiún a punto ha estado de acabar con las negociaciones. Marruecos asegura que la situación allí es ya normal. Activistas saharauis contactados por teléfono nos daban otra versión. No podemos salir de casa ni confirmar cuántas personas han muerto. Yo vi a una. Solo podemos conocer la situación a través de amigos, por teléfono. No podemos decir exactamente cuántos han fallecido.
Varias ONGs españolas presentes en el Aaiún, contactadas igualmente por teléfono, nos han asegurado que hay decenas de desaparecidos. Marruecos reconoce la muerte de un manifestante. Fuentes saharauis hablan de hasta 20. Y avanza la epidemia de cólera en Haití. La enfermedad ya se ha cobrado más de 600 vidas. El gobierno ha reconocido que es una situación límite y también una catástrofe sanitaria, una grave situación que tiene como telón de fondo las elecciones que se vivirán en los próximos días. Avanza la epidemia de cólera en Haití. Ya hay al menos 2 muertos en Puerto Príncipe. A poco más de 2 semanas de las elecciones generales, son ya casi 600 los muertos por el cólera. El gobierno reconoce que están ante un problema urgente de seguridad nacional. Ya no se trata de una crisis humanitaria que hasta ahora intentan paliar con el reparto de agua en bolsas para minimizar los daños. Desde el 19 de octubre hasta hoy, los casos se han multiplicado desde la zona norte. La comunidad internacional teme una catástrofe sanitaria. Sabemos que antes de todo esto, Puerto Príncipe era en su mayor parte una enorme aglomeración de chabolas con penosas condiciones sanitarias y agua de mala calidad. Todo ello un campo abonado para la propagación del cólera, que prevemos que será amplia. Hay ya más de 9.000 haitianos hospitalizados en instalaciones de campaña. Ni hay suficientes médicos ni enfermeras, ni disponen de medios en instalaciones de emergencia. Los campos de refugiados del terremoto del 12 de enero hacen temer que en Haití lo peor esté por llegar. Y el temporal que se ha vivido los últimos días en España parece que va remitiendo poco a poco, aunque eso sí, se mantienen las alertas en zonas determinadas del norte del país, como ocurre en Galicia, donde se han suprimido en tierra y rebajado a naranja en el mar y que se mantendrán durante las próximas 24 horas. Aún así, 27 provincias seguirán en alerta por viento, entre las que se hallan Barcelona, Lleida y Tarragona. El temporal Becky ha dejado un pescador muerto y otro desaparecido y cuantiosos daños materiales. Hoy el tiempo ha dado una tregua en Andalucía, donde por la tarde desaparecían las nubes y precipitaciones. Como decíamos, estamos en plenos restos de ese temporal, el temporal Becky, que ha causado bastantes estragos, sobre todo en el norte del país. La jornada de hoy se ha determinado por diferentes zonas donde ha llovido bastante. Muchas precipitaciones que han ido remitiendo por la tarde, sobre todo en el sur de España, en Andalucía, donde las temperaturas, eso sí, han subido ligeramente. En las próximas horas tendremos a tener un tiempo soleado. Las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del día. Se publica Viva Elvis de álbum, un disco de versiones de Elvis Presley recreadas en un nuevo contexto como el Circo del Sol. La silueta inconfundible del rey del rock en Viva Elvis, un disco que recrea las canciones de Elvis Presley con la incorporación de nuevos elementos musicales. Está basado en el espectáculo homónimo que llevó a Las Vegas el Circo del Sol. 33 años después de la muerte de Elvis, el álbum que hoy se publica nos devuelve el poder de su voz y su presencia magnética en el escenario. Viva Elvis remezcla las canciones del rey del rock con nuevos sonidos que el artista nunca llegó a conocer, desde el punk o el rap hasta el hip hop. Todo un tributo a un artista mítico cuyo nombre estará siempre ligado a la ciudad de Las Vegas, el lugar donde nació esta fantasía musical que lleva el también inconfundible sello del Circo del Sol. Y ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos mañana para contarles más cosas. Que descansen. Buenas noches.